Ese es el mensaje. Nosotros necesitamos reconstruir un orden político que se haga cargo de estas cuestiones y que ponga como prioridad de atención en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina la situación que atraviesan hoy más del 30% de la población. No puede haber otra prioridad que no sea eso. Y para atender el tema de la pobreza hay que atender dos cuestiones centrales: los mercados laborales y el rendimiento educativo, vinculado con la innovación y obviamente con la calidad de la educación.